Lo sé, José David. Primero que nada, gracias, sí, por permitirme conversar un rato contigo. Sé que estás en pleno, bueno, en esta acción. Que quisiera que nos comentaras exactamente cuál es tu trabajo ahora, hoy, como pudiéramos llamarlo, como reservista, como justamente lo que estás haciendo en la defensa territorial de Ucrania, José David. Sí, bueno, el trabajo mío es simplemente consiste en formar parte de la defensa territorial. ¿Y qué es la defensa territorial? Es simplemente un grupo de ciudadanos o grupos de ciudadanos que estamos conformados por vecinos, por amigos, por civiles en su mayoría, en un 80%, que nos han agrupado, nos han entrenado y dependemos de una sede central que es militar y es civil. Y nos van a nosotros dando instrucciones, nos van dando ciertas misiones, trabajos, etcétera. Pero en realidad el contenido de esto es mantener una defensa territorial de la ciudad, mantener la vigilancia constante de los puestos que nos asignan a nosotros, luego contribuir con digamos, con la seguridad de nuestros vecinos primero, y segundo, con todos los ciudadanos que estén al alcance y contribuir con la entrega de ayuda humanitaria. Tú estás en Kiev, o sea, estás en la Sí, capital. estoy en la capital, en la ciudad, en el centro. ¿Cómo está la situación hoy, luego de que en teoría pues, el gobierno ruso había dicho que no iba a hacer más acciones militares, bombardeos en contra de la ciudad? Sin embargo, hemos visto que no han acatado lo que ellos dijeron, habían prometido como tal. La ciudad hoy, ¿cómo se encuentra, José David? A ver, fíjate, antier o ayer se efectuó la reunión en Turquía, ¿sabes, no? Bueno, de esa reunión no surgieron, sino simplemente especulaciones de bando y bando, porque no se ha firmado nada y la intención es que se firme, porque yo creo que es una de las últimas salidas que quedan para que las dos partes lleguen a un acuerdo más o menos transitorio en lo que se refiere a la distribución de los territorios. Tú sabes que en estos problemas nadie gana, en realidad, ni un bando ni el otro, porque las pérdidas son grandes, tanto Total. físicas, materiales, morales, espirituales, bueno, pues de todo tipo. Sin embargo, bueno, aquí en la ciudad no se ha acatado el alto al fuego para nada, no se han disminuido los ataques, al contrario, nosotros tenemos noches en filo, en vilo, porque los ataques son más o menos, ¿qué te digo yo? Se oyen las sirenas antiaéreas, caen las bombas, se oyen las sirenas de la artillería, se recibe disparos y ataques de artillería. Hay grupos también en la ciudad que son grupos, digamos, de ataque terrorista o de ataque, ¿cómo te puedo explicar? Subversivos, que también tenemos que estar muy pendientes con ellos y combatirlos. Entonces, esto es algo, Sergio, que no se puede, digamos, limitar ni se puede ordenar en ningún caso. O sea, esto es simplemente un estado de guerra constante, un estado militar, se ha militarizado toda la ciudad. Nosotros tenemos nuestros pases y nuestro salvo y seña diario, todos los días se cambian, a veces dos o tres veces al día. Porque De tal para manera ir que, vetados. sí, de tal manera que cuando tú llegas a los puntos de control, tú tienes que mostrar tu identificación, dar salvo y seña y luego pues sigues a donde vas. Los controles son bastante serios en este punto. ¿Por qué? Porque pues aquí donde estamos nosotros, estamos en el corazón de la ciudad, están los organismos del Estado, está la Casa Presidencial, está el Parlamento, está, bueno, pues. Entonces, son sitios que conforman el corazón y digamos el centro político del país. José David, tú no tenías experiencia militar. No, 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 no de este tipo. Por eso, o sea, tú vienes de ser profesor universitario, te has manejado en el área del derecho internacional, estaba viendo un poco Sí. o sea,
Pero de allí a una experiencia militar, no. ¿Qué te motivó a ti tomar esta decisión siendo extranjero en un país que al final no es el tuyo? Oh, sí lo es porque yo estoy acá. Fíjate una cosa, que en realidad yo le decía, bueno, a algunos colegas tuyos y siempre que me han hecho entrevistas, les digo que en la vida del hombre hay infinidad de circunstancias donde tú tienes que tomar decisiones, ¿no? La decisión mía, pues, es un poco más coordinada con mis actos, se puede entender un poco más. Porque bueno, como viste, yo llegué aquí en los años 90, yo vi toda la desmembración de la Unión Soviética, la viví como profesional, como ser humano también. Disfruté ese momento y lo digo porque como profesional fue muy interesante, me llenó mucho de cómo se construye un nuevo país, cómo se construyen las estructuras democráticas, porque se pasó de un pseudo comunismo a una democracia. Entonces fueron momentos muy, muy, muy interesantes. Luego, pues yo hice mi familia, mi vida acá, pues tengo casi la mitad de mis años viviendo por esta zona. Entonces, aquí está pues mi base, aquí está mi desarrollo central espiritual también, mi desarrollo humano, mi desarrollo profesional. Entonces, por supuesto, mi patria Venezuela siempre está Claro. presente en mí y en mi corazón. Pero estoy aquí luchando como lo hice allá en su oportunidad y como lo puedo volver a hacer en cualquier otro lado, porque no hay que ser militar para hacerlo. Y además, no, el arma no es la única que yo tengo en este caso. O sea, fíjate, yo colaboro, envío información, soy un poquito de luz en esa oscuridad que hay en la manipulación informativa, ¿no? Eso es lo que me motiva a hacer algunos vídeos, enviarlos. Claro. Porque la gente tiene que estar clara de lo que está pasando, ¿no? O sea, y yo no soy, digamos, políticamente hablando, no estoy en ningún bando aquí o en ningún partido que me llame la atención. Simplemente yo veo que mi gente muere, que la gente cae, que los niños sufren, que las mujeres sufren y bueno, y son cercanos hacia mí porque yo no soy de piedra, ¿eh? Lo has visto de cerca, José David. Claro, algunos amigos ya han fallecido y otros sabes, otros se han ido, han dejado todo, han salido con la ropa que tenían y se fueron y casos miles, o sea, tú ves los trenes abarrotados de personas cuando se iban, o sea, si tú viste algunas imágenes, no sé, de la Segunda Guerra Mundial por ahí, de cuando los alemanes enviaban, bueno, algo así parecido. Entonces, bueno, estos son países en los cuales se va repitiendo, se repiten ciertos capítulos de la historia. Y como decíamos nosotros, bueno, en el año 45, ucranianos y rusos eran uno solo y combatían contra los alemanes. Ahora, 60, 70 años después, los alemanes le dan refugio a los ucranianos porque los rusos los están persiguiendo. O sea, son cosas que no cabían en una lógica desde hace unos 20 años, ¿entiendes? Pero bueno, eso forma parte del proceso de revelación de luz o de desarrollo espiritual y humano nuestro, ¿no? Te noto muy decidido, muy determinado en lo que haces, pero me imagino, como todo ser humano, hay miedo también, me imagino, hay angustia, temor. Sí. Bueno, fíjate que cuando el piso tiembla y el cielo se oscurece, las rodillas también tienden a Claro. temblar, ¿no? Pero fíjate algo, hay que mantener la calma porque a pesar de todo, esto es más control interno que otra cosa. Cuando tú vas a utilizar un arma, yo creo que es o defensa propia o descontrol. Pero hay que mantenerse calmo, hay que mantener en lo posible, digamos, una estabilidad psicológica, mental y física. Es importantísimo hacer ejercicio todos los días, comer bien y mantenerse, digamos, al tanto, pero al margen de las circunstancias. O sea, no dejarse llevar por las emociones, porque tú ves que agarran a una persona, la matan, la linchan, de parte y parte, o bueno, no creo que el ser humano tenga que llegar a eso. Claro.
Hay que mantenerse cuerdo y calmo. Sí. De hecho, dice que tienes que estar al tanto de todo. Me imagino que estás, por supuesto, enterado de lo que ocurrió en el día de hoy con lo que sería el primer ataque de Ucrania contra Rusia, porque se habla de helicópteros ucranianos que llegaron hasta Rusia y que llegaron hasta incluso a atacar un depósito de combustible en territorio ruso. Esto pudiera generar una escalada de la crisis. O No, sea, mira, David, yo estar en... dudo que eso sea cierto, Ok. porque primero ¿No porque crees? no, o sea, fíjate, no tenemos la tecnología para hacerlo ahorita disponible, mucho menos con helicópteros. Si tú me dices aviones, yo pudiera pensar que a lo mejor tienes razón. Pero con helicópteros tenemos que entrar, ¿por qué frontera vamos a entrar? ¿Cómo vamos a evitar los sistemas antiaéreos que hay? O sea, que sería en todo caso una especie de la propaganda rusa. Es posible, es posible. O sea, en este momento, Lo... según la información que yo tengo y el análisis personal, Ok. puedo decirte que más bien es una provocación del otro bando. ¿Por qué, Sergio? Fíjate algo, es que es claro, esta gente se está quedando sin poder mediático, tiene toda la información o digamos la matriz informativa a nivel mundial prácticamente en contra. Tiene 45 días o un poco antes de que empezaran estos conflictos, emitiendo información violenta de una posible invasión, luego de la invasión, luego de todos los horrores de la invasión. Entonces, ¿cómo es posible que en estos 45 días, inclusive antes de que empezara esto, ellos no hayan obtenido nada a su favor, como un ataque de Ucrania, por lo menos Claro. a Rusia? O sea, pues, es lógico que ellos en estos momentos, que están buscando a lo mejor un punto flexible para poder seguir negociando de alguna manera, tengan que hacer este uso de este tipo de estrategia, ¿no? Pero yo, sinceramente, lo dudo No, porque no, no, no. y qué interesante tu punto de vista, porque yo no lo había visto de esa forma. Sencillamente uno se hace eco de noticias que vienen, por ejemplo, en este caso, información que viene de diarios importantes, en medios importantes como El Mundo de España, que es el que en este caso da la información, así como otros medios de comunicación. Pero claro, uno tiene que verlo también, bueno, puede ser, porque es extraño, como bien dices, que dos helicópteros, o sea, O sea, figúrate ahorita, o sea, ¿por dónde vas a entrar? ¿Vas a entrar por la frontera de Bielorrusia? No, vas a entrar por la frontera rusa, pero para entrar por la frontera rusa tienes que pasar la línea de combate que está junto con Donetsk, junto Comprendo, con claro. Luhansk, y o sea, la distancia no te da para No. llegar hasta, o sea, pasar la frontera rusa, entrar a territorio ruso, descargar un helicóptero y regresarse, y posiblemente que la operación haya sido satisfactoria. O sea, es prácticamente imposible, porque un helicóptero no te da para eso. Sí. Hay que verlo con No, mucha cautela, como bien dices, efectivamente. no. Hay que esperar a ver Ojo, si es hay mi efectivo. opinión otra vez, ¿no? O sea, de repente yo estoy equivocado, pero bueno, es No, una no, 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 factibilidad. no, es tu punto de vista y como bien lo dices, pues es tu apreciación, es lo que tú estás viendo, tú estás allí y conoces bien lo que está ocurriendo alrededor y enterado también de todo lo que pasa y bueno, posiblemente hasta seguramente tienes más información que nosotros que aunque estamos muy lejos, aunque manejemos la información, igualmente uno no sabe qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Puede ser efectivamente, como bien comentas, parte de la propaganda rusa, ¿no? Porque sí, sí es extraño, de repente, o sea, no había ocurrido nunca que Ucrania atacara a Rusia y un ataque de dos helicópteros y directamente a un punto específico como tanques de combustible, sí, es un poco difícil de creer. José David, el día a día, ¿cómo lo llevas? ¿Hasta dónde crees tú que puedas soportar como ser humano esta situación? Ya que no tienes a tu familia contigo, me imagino que serán ese motor que te impulsa a seguir adelante, ¿no? Sabes que hay un dicho que dice que cuando uno está en dificultades, siempre tiene que pensar que hay una milla más que recorrer. Es decir, yo personalmente entiendo de que la vida me cambió en 180 grados. ¿En qué sentido? Ya yo no veo el tiempo como lo veía. Entonces yo de repente no veo ni reloj. Si el compañero tuyo no me llama y me avisa, yo no ni sé qué hora es.
Luego a veces no entiendo el día en que estamos, si es lunes, martes o si qué día de la semana o qué fecha, porque el tiempo empieza a correr de otra manera. Entonces tú empiezas a vivir segundo a segundo, minuto a minuto y hora a hora, etcétera. Entonces tratas de percibir del mundo que te rodea lo máximo que puedas. Pero ese mundo que te rodea es la proyección de tu mundo interior. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿cómo empieza el día mío? Empiezo muy temprano, me levanto, hago ejercicio, medito bastante porque quiero que lo que yo vea en el transcurso del día sea lo que yo tengo adentro de mí y yo lo pueda proyectar en mi alrededor. Entonces, a lo mejor me salgo de ver muchas cosas horribles porque trato de mantener esa paz interna adentro. Y entiendo de que el objetivo principal y primordial es la ayuda y la cooperación. Entonces, me baso en, no tanto en la violencia, porque no, para mí no es la salida, sino en la esperanza, en transmitir de repente una buena palabra, una sonrisa por ahí, no sé, una broma. Claro. Yo me lo paso pues de buen humor, echándole, a pesar de todo, pues bromas a la gente, que a veces no entienden, pero bueno. Y así voy pasando el día. Entonces, de repente, bueno, caen por aquí una bomba, hay un ataque, uno lo evita, o de repente tienes que ir a enfrentar a algo, a solucionar alguna, no sé, ir un poco más al segundo frente, de repente tienes que llevar alguna información o tienes que sacar a alguien de algún sitio. Por lo menos en la moto también yo formé una pequeña patrulla motorizada que para ir más rápido vamos y venimos. Es más peligroso, pero actúas más rápido y tienes más, digamos, facilidades, porque hay bloqueos por todas partes. Entonces, el día a día existe, ya no pasa a ser día a día, sino el segundo a segundo, como te había Claro, dicho hace rato. Es claro. interesante, sabes que es muy creativo, se despierta la creatividad y empiezas a pensar de cuánto tiempo habías perdido por ahí en tonterías y en banalidades y en Wow. Sí, materialismo, ¿no? sí. Es que te Por cambia la perspectiva del mundo, de las cosas, de la vida. supuesto, completos, 100%, o sea, a ver, O un sea, tú giro estás de 180 viviendo el grados. segundo, como dices tú. Tú Claro, estás viviendo el segundo. porque es que tú sales y es más, tú estás acá, no sabes que cae algo y adiós. O sea, si tú ves los vídeos que hay de las destrucciones masivas, nadie se salva. O sea, en un momento como esto, nadie está a salvo de nada en ninguna parte. Entonces, cambia las perspectivas, cambia la forma de ver. Valoras la vida. Muchísimo. Pero como te digo, sorbo a sorbo. Hermano, qué lección tan grande nos estás dando a muchos, que bueno, yo estoy siendo aleccionado de tu parte en este momento. De verdad que te agradezco, eres todo terreno y que Dios te dé la fortaleza para seguir adelante, José David. Gracias. Y de alguna forma nos estás representando a nosotros allí, Claro, a creo todo que tu país. sí. ¿Ah? Por ahí de vez en cuando saco la bandera, la coloco y tal, y me Sí. preguntan. Ayer estaba en una reunión con unos chicos y fíjate algo, se acercó el jefe del pelotón y me preguntó, ¿adivinas por quién? Adivina por quién me preguntó. Ah, no, no, no te escuché. ¿Por quién te preguntó? Por Óscar Pérez. Imagínate. Wow. Y a mí se me aguaron los ojos. ¿Cómo aquí en esta jungla metidos en este pozo? Wow. Y tú, el jefe me llega y me pregunta, ¿y dónde eres? Y yo digo, de Venezuela. Y me dice, ¿y Óscar Pérez? Y yo, wow, ¿qué? Imagínate tú. Para que tú veas, para que veas. Sí. Entonces, bueno, hay de todo. Ahí va todo. Hermano, te agradezco mucho esta conversación que tuvimos. Te deseamos, bueno, te mandamos mucha fuerza. Gracias. Estamos Buena pendientes de vibra. ti. Buena vibra. Mira, aquí por cierto se conectó Armando, el hermano de Oscar. Justamente, está Ah, conectado aquí. bueno, un gran saludo, gran abrazo. Mira, qué casualidad. Qué casualidad, sí. Qué casualidad. Gracias, gracias de verdad por esto, José David. Bueno, como te decía, mucha fortaleza, Dios te bendiga. Los venezolanos regados en el mundo estamos contigo. Estamos muy pendientes de lo que está pasando en el país y ahora saber también que tú estás allí como de alguna forma Sí. representándonos más todavía. ¿Cómo Quiero no? invitarlos a que lo sigan porque además José David está
publicando constantemente, depende, uh-huh. cuando tiene chance, cuando tiene tiempo y cuando logra. Me hizo, un poco lo que ocurre. Bueno. Su cuenta es JDCHM Kiev Piso. Uh-huh. Es la cuenta de José David, para aquellos que quieran seguirlo en Instagram. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Bueno, muy amable, gracias por el tiempo. No, a ti. Gracias, José David. Dios te bendiga.